Aquí se ve un erizo de tierra. Se necesita un rociador para rociar algo. Enhebrar algo es pasar un hilo por el hueco de una aguja. Aquí vemos una imagen de algo híspido, como un cactus, con púas. Esta es la imagen de una pluma de pájaro. Estas son las púas de un erizo. Esta imagen representa a sitios apartados, es decir, lejanos. Son sitios o lugares que están, muy lejos de donde tú estás. Esta parte de aquí, es el fanal de una góndola. Esta es una imagen, de matorrales. Esta es la imagen, de un alfiletero. Esta es una imagen de la cola de un pájaro. Las mejillas rojas muestran el rubor de la persona. Aquí se ve a un erizo de mar. Un sinónimo de inmolación es sacrificio. Aquí vemos un ejemplo de un ropaje mil y una nochesco, es decir, de los cuentos de las mil y una noches. Esta imagen es de la época bizantina. Aquí hay un racimo de uvas de cristal. Esta es una imagen de algo sombrío, es decir, oscuro. Estas son las púas erizadas de un erizo o puerco espín. En esta imagen se pueden observar los pasos de una persona. Es muy lindo tener la compañía de amigos y amigas. En esta imagen vemos piedras preciosas. Alguien solitario, no tiene la compañía de nadie. Es bueno. Escuchar las voces de las personas. Taciturno. Quiere decir, triste, solitario, lúgubre o melancólico. Esto es un ejemplo de humo. El bucentauro, es una criatura mitológica. Este collar, es un ejemplo, de una sarta de perlas. Esta es, la imagen, de un bufón. Generalmente, los dijes como estos de aquí, se ponen en una pulsera. Aquí vemos, a un emperador, enojado. El pájaro rock, era conocido, como un pájaro mitológico que cazaba elefantes. La imagen representa las altas horas de la noche. Por ejemplo, las 12 menos 5 de la noche. Esta imagen, tiene lentejuelas, de color oro. Estas flores son conocidas como flor de nácar. Este insecto con luz, se llama luciérnaga. Cuando se tiene mucha hambre, se puede decir que se está, muerto, o muerta de hambre. En esta imagen, se puede ver un dije de oro. La tela de este sillón, es de terciopelo rojo. Esta es la imagen, de unos cascabeles, para niños pequeños. Esta es una corona, de oro, con piedras preciosas. Tener temor de algo, es tener miedo, de algo. Aquí se ve, un botón, de oro. Alguien envidioso, está celoso, o enojado de ver la suerte de otros. Esta es, una mariposa, hermosa. Contemplar es, mirar algo o mirar a alguien, con amor o cariño. Esta imagen, tiene varios corales preciosos. Cuando alguien tiene, mucha sed, se puede decir que se está, muerto, o muerta, de sed.